No quiere decir que va a ser frío en el verano, quiere decir que el verano no va a ser tan severo como ha sido, por ejemplo, el año pasado o el anteaño. Y segundo, si el agua fría se mantiene durante todo el verano, la consecuencia es que llovería algo menos que lo que llueve en un año normal. Ese es el riesgo que hoy aparecería en el horizonte como el principal riesgo, ¿no? Sin ser un riesgo muy alto, ojo, ¿no? Esa probabilidad yo diría que es más posible, o tiene un mayor nivel de certeza, que lo opuesto, que es que tengamos un niño costero, una cosa fuerte, que este año no parece que vaya. Es decir, al día de hoy, 5 de octubre, es difícil, o digamos, es más fácil decir que no va a haber lluvias como las que hemos tenido. Es más probable que tengamos un periodo lluvioso normal o levemente debajo de lo normal, a que tengamos un periodo lluvioso exagerado. Ahora, en esta conferencia que hemos estado participando, los modelos climáticos, que son estas herramientas, lo que nos están diciendo es que este enfriamiento va a durar a lo largo del verano. Entonces, eso sería, eso es lo que, el resultado de ello es lo que les acabo de explicar, ¿no? Un verano con temperaturas no tan congeladas, no tan cálidas, aguas un poquito más frías y por lo tanto una menor propensión a lluvias. Ya probablemente terminemos teniendo un otoño atenuado, o sea, un otoño frío o normal, lo que a su vez va a permitir una buena primera temporada de pesca de todas las especies a lo largo de la costa peruana y una floración adecuada durante los meses del final del otoño, que tan importante es, por ejemplo, para un cultivo como el mango en Piura, ¿no es cierto? Lo único que vemos como ligero riesgo es que no tengamos tanta agua, este año hemos tenido un montón de agua, ¿no? Como para poder satisfacer nuestra demanda de agua, digamos que cada vez es mayor, porque acá las áreas sembradas son cada vez mayores, la demanda de agua de arroz es tremenda, ¿no? Ese es un tema que tenemos que resolver de alguna manera en Piura, no se puede seguir sembrando arroz en el desierto. Abraham.